Buenas tardes. En este momento daremos la información diaria relacionada con el COVID-19. Doctora Patti. Gracias, doctor. Buenas tardes. A partir de hoy se implementan nuevas medidas tendientes a reducir el contacto social innecesario, las fiestas y las reuniones sociales y así reducir el avance de los contagios. Estas medidas son las siguientes. La Secretaría de Seguridad Pública implementa un operativo en todo el estado para evitar la circulación vial a partir de las 10:30 de la noche y hasta las 5 de la mañana, excepto en los municipios costeros, que se implementará a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Este operativo aplicará para todo tipo de vehículos, excepto para vehículos de emergencia, traslados a unidades médicas, compras de alimentos y traslados de personal de salud. Los negocios no esenciales deberán cerrar a más tardar a las 6 de la tarde y deberán permanecer cerrados sábados y domingos. En cuanto a los restaurantes, de lunes a viernes cerrarán como máximo a las 10 de la noche y sábados y domingos solo podrán operar en la modalidad de servicio a domicilio, para llevar o mediante plataformas. En el caso de los negocios esenciales, serán sus propios administradores los responsables de ajustar los horarios laborales para que sus trabajadores tengan su salida a tiempo antes de los cierres viales ya mencionados. Se cierran todas las marinas y se ordena el inmediato regreso de todas las embarcaciones recreativas para estar en tierra y se prohibirá el uso de cualquier vehículo acuático con motor, excepto las dedicadas a la pesca ribereña. Se les recuerda a la gente que se encuentran en los puertos que al transitar por las playas el uso de cubrebocas es obligatorio. El restablecimiento de la ley seca en todo el estado. También informamos que ya inició operaciones el Hospital Temporal del Centro de Convenciones y Exposiciones de Yucatán Siglo XXI para apoyar a los hospitales federales y estatales que atienden a pacientes con coronavirus, por lo que la forma de ingreso es la siguiente. La atención para pacientes que provengan de hospitales públicos del IMSS, ISSSTE, alta especialidad de la península de Yucatán, que pertenecen al gobierno federal y del Hospital Orán del gobierno estatal. Es para pacientes con coronavirus que se encuentran en etapa de convalecencia. El acceso al hospital temporal será únicamente a través de un traslado en ambulancia para pacientes que se encuentran en los hospitales públicos del estado. La apertura de este hospital temporal tiene dos objetivos, que son aumentar la capacidad hospitalaria del estado, permitiendo atender más pacientes, liberar camas en los hospitales del gobierno federal y del gobierno estatal, que hoy se encuentran con una alta ocupación y así puedan seguir atendiendo a gente que acuda en estado grave. El semáforo estatal está en naranja. Como hemos informado, se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatán.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este miércoles 15 de julio. 5.055 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 165 nuevos contagios de coronavirus, 82 en Mérida, 17 en Valladolid, 16 en Ticul, 9 en Temozón, 3 en Jalachó, Junucmá, Izamal, Canacín, Maxcanú y Humán. 2 en Concal, Cuncunul, Oxcuzcap, Peto, Progreso y Tizimín. Y 1 en Aquil, Baca, Chapap, Chichimilá, San, Espita, Jují, Motul, Zacalum, Tecash y Tecom. En total, ya son 6.826 los casos positivos, 72 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 35 fallecimientos.
son 23 hombres y 12 mujeres, de un rango de edad de 18 años a los 90 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, asma, EPOC y cáncer. Residían en Mérida 16, en Valladolid 3, 3 foráneos, 2 en Canacín y en Jalachó, Quinchil, Tixcacalcupul, Muna, Tecom, Joctún, Ixil, Xixul Pueblo, Tizimín, Jocabá y Maxcanú, cada municipio con un caso. En total, son 707 las personas fallecidas a causa del coronavirus. También 626 están estables, aisladas y monitoreadas constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 438 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 98 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.